representante de las organizaciones vecinales, vamos a dar inicio al nuevo proceso del presupuesto participativo correspondiente al año 2014. Esto se va a desarrollar en 7 talleres. Este es el primero. Y como hay más personas o más representantes este año, rogaría, por favor, que cada uno de los representantes y presidentes vecinales digan sus nombres y las organizaciones a las cuales están representando, porque de aquí al primero no llego a leer, o no llegamos a leer, creo que por cuestiones de edad, los nombres de cada uno de ellos. Después, a continuación, en representación del alcalde Jorge Muñoz, que en estos momentos se encuentra delicado de salud, está nuestra representante y presidenta de la Comisión de Participación Vecinal, la regidora Carmen Chauca, quien le va a dar también las palabras de bienvenida para iniciar, de acuerdo a lo que habíamos programado, esta reunión. Por favor, agradecería si por mi lado izquierdo comience el representante con su nombre y a la organización a la cual representa. Mi nombre es Gino Salazar, La Benita. Represento a la Junta de Propietarios del Edificio Malecón, 28 de julio, 545. Buenas noches. Mi nombre es Ingrid de Andrea de Talleri. Represento a CEDILI, a la institución CEDILI, que es el Centro de Documentación e Información de Literatura Infantil. Buenas noches con todos. Mi nombre es Agustín Gamero Núñez. Represento al Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. Buenas tardes, soy la doctora Sofía Solís Villanueva, soy presidenta de la Junta Vecinal 2A. A ellos los represento. Buenas tardes, Marlon Ángez, Junta Vecinal 5E. Buenas tardes, Emilio Schreier, presidente de la Junta Vecinal número 6. Buenas noches. Gustavo López Mejía Vega, representante del Club de Tabla Hawaiana y Deportes Acuáticos La Pampía. Saludo a la Municipalidad de Miraflores, porque es, creo, pionera en este presupuesto a nivel nacional. Mi nombre es Percy Baisis Aguirre, estoy en representación de ARPAL, Amigos de la Biblioteca Ricardo Palma. Buenas tardes, soy la señora Ofelia Ormeño Ugarte, presidenta de la Zona 1A, Santa Cruz. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Esteves Soso, soy la presidenta de la Junta Vecinal 1B. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Reusens Campodónico, represento a la Zona 11A. Buenas tardes, soy Bertín Díaz Agostinelli, presidente de la Junta Vecinal 2C. Tenga todos muy buenas tardes a la mesa directiva, regidora Carmen Chauca. Quien habla es el señor Fernando Carrera, presidente de la zona 10A. Mi nombre es Telma Rodríguez Alegre, presidente de la Junta Vecinal 3A. Buenas tardes, soy María Antonieta Díaz Izquierdo, presidente de la Junta Vecinal 9B. Buenas tardes, yo soy Óscar Amati León, presidente de la Zona 5A. Buenas tardes con todos, soy Ana Fosa Espineta, presidenta de la Asociación Peruana de Protección a los Animales, ASPA. Muy buenas tardes, soy María Margarita Elguera Peña, presidenta de la Junta Vecinal, Zona 7B. Sí, nomás, sí. Buenas tardes a todos. Jaime Laoz, presidente de la Junta 3C. ¿Se escuchó bien? Muy bien. Y lo que debía hacer primero fue presentarme. Mi nombre es Jacobo Ruiz, soy gerente de participación vecinal de del municipio. A mi izquierda está la señora Carmen Mancía, que es gerente de planificación y presupuesto.
La subsiguiente persona a mi lado izquierdo es la regidora Carmen Chauca, regidora y presidenta de la Comisión de Participación Vecinal, y a mi derecha el señor Pedro Cris, asesor legal de la Gerencia de Participación Vecinal. Le doy la palabra a la regidora Carmen Chauca. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Les traigo el saludo de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz, el cual por motivos personales en este momento no puede estar presente. También el saludo de nuestros regidores, funcionarios y los que laboran en la municipalidad, que están dispuestos a atenderlos en todas sus necesidades vecinales. Muy contenta de participar un año más en el presupuesto participativo. El presupuesto participativo es el desarrollo de una ciudad, como ustedes lo saben, en la cual colaboran ampliamente los vecinos con sus proyectos que los buscan entre todos los habitantes del distrito. Nosotros queremos agradecer como parte de participación vecinal a la señora Eugenia Cesarego por la brillante presentación que tuvo hace algunos días atrás en una de las sesiones solemnes informando sobre, valga la redundancia, sobre los resultados del presupuesto participativo pasado. Se encuentra ahora la regidora Patricia del Río de Olavide, que también es miembro de la Comisión de Participación Vecinal, presente. Estoy contentísima porque hay una mayor cantidad de participantes inscritos. Tenemos los 15 presidentes de las juntas vecinales y, a su vez, 18 representantes de organizaciones sociales, ¿no? Esto quiere decir que cada año vamos mejorando y el interés de ustedes como organizaciones de Miraflores está en hacer crecer el distrito y a su vez, valga la redundancia, mejorarlo enormemente. El señor Pedro Ruiz va a hacer la exposición de hoy día relacionada al tema del presupuesto y cómo vamos a dar los pasos en los meses siguientes. Gracias. Ahora la palabra de presentación de la señora Carmen Mancilla, gerenta de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad. Buenas tardes, señores agentes participantes. Voy a ser breve. Bueno, en mi calidad de gerente de Planificación y Presupuesto y de acuerdo a la ordenanza de este proceso de presupuesto participativo, presido el equipo técnico, agradecer también, además de la presencia de las juntas vecinales, las nuevas organizaciones sociales que se han inscrito para este proceso, porque eso es muestra de dedicación e interés por el desarrollo del distrito, ¿no? Miraflores, vamos a trabajar de manera conjunta y por lograr que se prioricen proyectos que lleven a eso, ¿no? Al beneficio y desarrollo del distrito de Miraflores. Gracias. A continuación, damos inicio a la exposición del señor Pedro Ortiz, asesor legal de la Gerencia de Participación Vecinal, sobre lo que en realidad va a ser el presupuesto participativo de este año 2014. Buenas tardes, señoras, señores, vecinos, funcionarios, señores regidores. Vamos a comenzar el proceso dando inicio en ese taller a los conceptos básicos del proceso en sí. En su carpeta tienen dos presentaciones. Vamos a tratar de resumir las mismas en una explicación y una conversación corta. Posteriormente vamos a hacer una ronda de preguntas y en el día de hoy vamos a elegir al representante de ustedes ante el equipo técnico de presupuesto participativo como primera tarea. Vamos a comenzar la explicación dando unos conceptos básicos sobre el proceso. Las juntas vecinales que han estado participando anteriormente ya tienen conocimiento, pero vamos a tratar de que esta explicación sea pedagógica para las nuevas personas que están acompañándonos en el día de hoy. El presupuesto participativo se conforma a través de un mandato legal, a través de la ley 28.056 y su reglamento a través del decreto supremo 171 del año 2003. Este proceso ya tiene casi 10 años de llevado a cabo, ¿no?
Miraflores continuamente mejora su proceso de convocatoria y su proceso de convocatoria en la votación y en la ejecución de los proyectos de inversión. Dentro de su carpeta tienen la ordenanza 402, que es la ordenanza que reglamenta el proceso. Están todos los conceptos, todo el procedimiento, todas las reglas de juego por el cual vamos a llevar a cabo y en las próximas reuniones todo el procedimiento de formulación del proceso, la presentación de las propuestas, la evaluación técnica correspondiente y al final la formalización de los acuerdos. Muchos se preguntarán qué es el presupuesto participativo. En resumidas cuentas, es una política de gestión concertada entre el gobierno local, en este caso la Municipalidad de Miraflores, y los representantes de las organizaciones, que es la sociedad civil, que ustedes la están representando en estos momentos. Eso no quita de que las personas naturales también puedan participar en este proceso de presupuesto participativo en Miraflores, como lo veremos más adelante. Es importante señalar de que este proceso se rige en el marco de un entramado legal, que lo acabamos de mencionar es la Ley 28056, y a su vez también tiene el desarrollo directo con la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Más adelante vamos a observar de que este procedimiento de evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública nos va a ayudar a dilucidar qué ideas pueden llegar a ser proyectos de inversión y qué ideas no pueden llegar a ser proyectos de inversión. Es decir, nuestro análisis se va a basar en un análisis normativo de la norma. Ustedes se preguntarán, ¿es un instrumento del presupuesto participativo de política de gestión concertada? ¿Qué beneficios tiene participar en el presupuesto participativo? Bueno, por comenzar, promueve la participación vecinal, fortalece la relación entre el gobierno local, la Municipalidad de Miraflores y la población del distrito que ustedes representan. Aprovecha potencialidades del gobierno local para mejorar la calidad de vida de nosotros. Genera consensos, acuerdos y compromisos con la comunidad y prioriza proyectos eficientes, es decir, utiliza adecuadamente los recursos públicos para obtener mejores resultados. Basado en diversos principios normativos, entre los que contamos el principio de la participación, la transparencia, y que todo se basa al final en un acuerdo respetuoso de las opiniones y de los acuerdos en sí, que vamos a llegar en todo este proceso. Este proceso contempla diversas fases. Nos encontramos ahora en la fase de la preparación y la concertación. Hemos realizado la convocatoria. Hemos culminado el 19 de julio con la inscripción y acreditación de los agentes participantes. Dentro de la página web está inscrita la lista. De acuerdo a lo que dice la ordenanza, hemos cumplido escrupulosamente lo que señalaba en la norma. Se ha publicado, como les he mencionado, y estamos en la fase de capacitación. Normativamente, la capacitación es un elemento iniciador para este proceso, porque no necesariamente las personas, las nuevas personas que nos están acompañando conocen estos conceptos. Por eso es que es necesario de que esta capacitación sea lo más transparente y concertada posible y horizontal. Posteriormente se van a realizar talleres de trabajo. El siguiente taller que tenemos es el 25 de julio. Se van a formalizar los acuerdos y compromisos de este proceso de presupuesto participativo. Pero a su vez este presupuesto participativo, llegado al caso, dentro de las fases del mismo, puede llegar a articular políticas entre el gobierno regional, el gobierno local y el gobierno distrital en este caso, llegado el caso, si se aprueban determinados proyectos que tengan que ver con ese desarrollo y con esa concertación y coordinación. Dentro de la fase de formalización hay dos temas muy importantes que tienen que tomar en cuenta, que es la rendición de cuentas, que es una instancia obligatoria en todo proceso de presupuesto participativo, que lo hicimos el año pasado y este año también lo vamos a llevar a cabo, que es en donde la gestión del gobierno local rinde cuentas, que es explicar el gasto de inversión ejecutado y la forma como se ha estado realizando para no solamente tener en cuenta el desarrollo del gasto acumulado, sino cómo este gasto se va a poder ejecutar también en los siguientes años, si es dado el caso. Y así también tenemos la formalización en el presupuesto institucional de apertura de los acuerdos y compromisos. ¿Qué significa esto? El presupuesto institucional de apertura es el presupuesto municipal. Estos proyectos de inversión que, culminado el proceso, se van a aprobar, van a formar parte de este presupuesto municipal o presupuesto institucional de apertura o PIA, como se les denomina. Entonces, es importante que nuestra labor
sea concertada y sea llevado de acuerdo a la norma, porque estos proyectos aprobados van a formar parte del presupuesto municipal de cada instancia local. Este proceso se lleva a cabo con dos fases también, o dos organismos que trabajan de manera en conjunto. Uno es el equipo técnico conformado, como lo dice la norma en el artículo 11 de la ordenanza que ustedes tienen a la mano, conformado por los profesionales y especialistas de la Municipal de Miraflores, representado por sus funcionarios, y un miembro de la sociedad civil elegido democráticamente el día de hoy. ¿Qué funciones tiene este equipo técnico? Brinda el apoyo para la organización y desarrollo del proceso, facilita la información para el desarrollo de cada taller de trabajo, realiza la evaluación técnica y financiera de cada proyecto propuesto o idea de proyecto propuesto, presenta y prepara la lista de los proyectos que aprobaron la evaluación técnica y financiera, lo que les explicaba al inicio, que se tiene que hacer una evaluación de acuerdo a la normatividad, para la votación respectiva. Hay dos fases de votación respectiva de acuerdo a la ordenanza. La primera fase es la votación que hacen ustedes, agentes representantes de organizaciones, y la segunda fase es la que se realiza a través de las personas naturales, que posteriormente el funcionario responsable de la gerencia de sistemas va a explicar el procedimiento por el cual las personas naturales van a poder ejercer su voto. Y bueno, el equipo técnico al final supervisa el proceso de votación de los proyectos y en realidad supervisa todo el proceso en sí. Al inicio les hablé de que este trabajo y este proceso de presupuesto participativo tiene que ver con el tema del SNIP. El Sistema Nacional de Inversión Pública es un procedimiento normativo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que nos da el parámetro por el cual nosotros podemos decir qué idea o qué propuesta puede llegar a convertirse a través de un procedimiento administrativo en un proyecto de inversión y por ende ejecutarse y por ende tenga el beneficio de ser desarrollado para la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Dentro de su carpeta tienen la diferencia entre lo que es un proyecto de inversión y lo que es una actividad. Hemos tratado de hacer la distinción lo más sencilla posible. Vamos a establecerla del modo más pedagógico. Un proyecto de inversión es una intervención limitada en el tiempo, ¿no? Tiene un inicio y tiene un final, que utiliza total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes o también de servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y o tecnología utilizada por la entidad. Es decir, se echa a andar la maquinaria de la municipalidad en este caso para que una intervención limitada en el tiempo se mejore o recupere la capacidad productora ya sea de un bien o de un servicio. Esos beneficios se van a generar durante la vida útil del proyecto y serán independientes de otros proyectos también. También un proyecto de inversión responde a intervenciones que pueden ser medidas física y financieramente a través de componentes y metas. Es decir, tiene que ser cuantificable. Y si es cuantificable, es medible. Esta medición nos la trae el Sistema Nacional de Inversión Pública. No se puede considerar gastos de carácter permanente dentro de un proyecto, porque ya hemos explicado de que tiene que tener un estadio temporal de ejecución. Luego de su culminación, da origen generalmente a una actividad. Efectivamente, si luego de ejecutarse este proyecto, esta idea que luego se viabiliza, se puede generar una actividad luego de que la misma se haya ejecutado. Por ejemplo, vamos a dar dos ideas de lo que es un proyecto de inversión pública. Rehabilitación de pistas y veredas en la zona 5. Ampliación y mejoramiento de la capacidad operativa y los servicios de seguridad ciudadana. En estos dos ejemplos hemos establecido dos ítems. La rehabilitación de pistas y veredas, que se dio en determinado tiempo, se hizo la obra, se mejoró la capacidad de circulación de esta vía y que tuvo como finalidad, ¿cuál? Mejorar, recuperar la capacidad productora de bienes o servicios dentro del espacio donde se desarrolló esa obra. Ampliación y mejoramiento de la capacidad operativa y los servicios de seguridad ciudadana. Efectivamente, se realiza la compra de los bienes para que tenga como efecto inmediato la mejora de la capacidad de atención de la seguridad ciudadana. Claro, y eso posteriormente puede tener una actividad, ¿sí? El mantenimiento de la vía, el mantenimiento de los carros, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué es una actividad? A diferencia del proyecto de inversión, la actividad reúne acciones presupuestarias que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. Representan la producción de bienes y servicios que la entidad lleva a cabo de acuerdo a sus funciones ordinarias y atribuciones dentro de los procesos y tecnologías acostumbrados. Es permanente y continua en el tiempo. Responde a los objetivos que pueden ser medidos cualitativa o cuantitativamente a través de sus componentes y metas. Incluyen las acciones de operación y mantenimiento que surgen como resultado de la ejecución de los proyectos de inversión. Por ejemplo, ¿qué es una actividad? Servicio de limpieza pública, el mantenimiento de todos los parques y jardines del distrito, el mantenimiento del mobiliario urbano en todo el distrito y el mantenimiento de las pistas y veredas. Hay una diferencia sustancial entre lo que es un proyecto de inversión limitado en el tiempo y su ejecución con efectos a futuro y una actividad que es continua. Exactamente. Hay determinados bienes que no podrían ser calificados como la ejecución de un proyecto de inversión. Por ejemplo, la adquisición de un bien, llámese uniformes o llámese material para los serenos, que son de continuo desarrollo, porque siempre se van a necesitar. Entonces, es necesario que esta división la tengamos clara al momento de que nosotros posteriormente vamos a presentar nuestras ideas o propuestas. A ver, dentro de su carpeta ustedes tienen una ficha que se llama ficha para presentación de proyecto. Sí, vamos a agrandar esto así. A ver. Ahí está. Es una hojita Word que tiene acompañado un pequeñito manual. Aquí está, ¿eh? Gracias. Son dos hojas engrapadas, ¿no? Se llama ficha técnica, propuesta de proyecto, presupuesto participativo 2014. De acuerdo al proceso, ustedes pueden presentar como representantes de organizaciones una propuesta de proyecto, pero siempre con los criterios que les acabo de explicar de lo que es un proyecto de inversión y qué es una actividad. Van a presentar, si ustedes lo desean, una propuesta de proyecto de inversión. Para muchas personas es complicado conocer qué es ubicación, línea estratégica de plan de desarrollo local concertado, problemática percibida, descripción del proyecto. Hemos adjuntado una pequeña ayuda de memoria que describe cuáles son los ítems por los cuales ustedes deben de llenar esta propuesta. Pero eso no quita de que nosotros, parte del equipo técnico, gracias, parte del equipo técnico puede asesorarlos de manera continua a través del correo electrónico, las líneas de teléfono o las oficinas de participación vecinal para darle los alcances respectivos. Pero todavía con eso vamos a avanzar más adelante. A ver, ¿qué pasó acá? Acá está. Ya está. Ya, lo que les decía. De acuerdo a la ordenanza 402 en su artículo 9, ¿quiénes presentan estas propuestas de proyectos? Ustedes, los agentes participantes, representantes de organizaciones inscritas. El plazo de inscripción fue el 19 de julio. En la página web están inscritos los nombres de ustedes y las organizaciones a las cuales ustedes representan. Extemporáneamente no se van a poder inscribir dando cumplimiento a lo que dice la ordenanza. ¿Cómo se presenta? A través de un documento por escrito ingresado en la mesa de partes y el plazo de presentación es el 21 de agosto. Pero ojo, importante, el día 1 de agosto, en este mismo recinto, a las 6 de la tarde, se va a realizar un taller donde ustedes podrán exponer sus ideas y el equipo técnico in situ orientará si ellas constituyen una propuesta viable de un proyecto de inversión. Por ejemplo, el señor tiene una idea, la quiere plasmar, la quiere presentar, y quizás esa idea no es un proyecto de inversión. Para no dilatar el proceso de recojo de firmas y los demás requisitos que se necesitan, el 1 de agosto van a tener un taller donde los señores, ustedes, pueden exponer sus ideas
y presentarlas al equipo técnico y el equipo técnico señalará si es o no un proyecto de inversión. Si constituye una idea de proyecto de inversión, tendrían 20 días para completar el siguiente requisito, que es el tema de las 120 firmas de vecinos miraflorinos de la zona de influencia que apoyen su propuesta de proyecto de inversión. ¿Qué significa esto? Que si ustedes han tenido quizás una idea que es una actividad y han buscado las firmas y al final eso no constituye una idea de proyecto, vamos a decirles con anterioridad si ello constituye la misma, para que no haya una dilación y no haya un esfuerzo con sus propios vecinos y con sus participantes de otras organizaciones que estén viviendo en Miraflores. Todo esto está dentro de la ordenanza, en el artículo 9 de la ordenanza 402. En el marco de la ordenanza de presupuesto participativo, hay un monto asignado al proceso en el que estamos trabajando actualmente, que es el de 10 millones de soles. Es decir, de acuerdo a la votación que se realice, de acuerdo a las fases respectivas, vamos a alcanzar el límite de los 10 millones. Y bueno, normativamente si se excede un poco, se anota en el acta el excedente, si hubiera el caso, ¿no? A ver, vamos a delimitar quiénes son los agentes participantes para ir cerrando ya la exposición y darle paso al señor gerente de sistemas. Los agentes participantes del proceso son dos. Los representantes de organizaciones, que son ustedes, que están inscritos de acuerdo a la ordenanza y han tenido que designar a un representante, y las personas naturales que residen en el distrito. Para ello, se tienen que inscribir a través del módulo respectivo que la gerencia de sistemas ha habilitado en la página web. ¿Cuáles son los derechos de cada uno de estos agentes participantes? Tiene derechos muy importantes. Ustedes, los representantes de organizaciones, pueden presentar sus propuestas de proyectos de acuerdo a lo que les he explicado anteriormente y votar presencialmente por las propuestas presentadas. En su cronograma, que también tienen adjunto, tienen que venir de manera obligatoria, no tienen que designar a nadie, tienen que venir ustedes y votar. Pero eso más adelante. Las personas naturales pueden votar vía internet, previa inscripción y por el orden de ejecución de proyectos. Los vecinos van a definir el orden de ejecución. Vamos a hacer una distinción de nuevo. Hay dos tipos de agentes participantes en el distrito, en este proceso. Los representantes de organizaciones, que son ustedes, que se han tenido que haber inscrito hasta el 19 de julio. Pasado el plazo, no se han podido haber inscrito. Dos, ustedes, agentes participantes, representantes de organizaciones, pueden hacer dos cosas. Presentar sus propuestas de proyectos. Obviamente, tienen que venir al taller del 1 de agosto, porque, claro, si no vienen al 1 de agosto y luego presentan una idea, que es una actividad, creo que ya es responsabilidad de cada uno de nosotros cumplir escrupulosamente el cronograma. Y dos, votar presencialmente por las propuestas presentadas. Posteriormente, en la segunda fase de votación, entran a tallar las personas naturales, que son cualquier vecino del distrito, pero previa inscripción en el módulo de internet puede votar por el orden de ejecución de los proyectos. Orden. Eso está efectivamente también en la ordenanza que ustedes tienen. Para que las personas naturales, por ejemplo, el vecino del señor, los vecinos de la señorita, puedan inscribirse a partir de ahora, el módulo está habilitado desde la semana pasada, tienen que inscribir estos datos: su nombre completo, su número de DNI, correo electrónico de uso personal. No se admitirá que de un mismo correo electrónico se efectúe más de un voto o de un ingreso. O sea, si yo ingreso con mi correo electrónico y voto, yo soy responsable de que mi correo electrónico sea de uso personal. No lo puedo dar dos, tres veces para hacer doble o triple voto. Y un número de teléfono fijo y o celular y una dirección que acredite residencia en el distrito de Miraflores. A continuación, para redondear este tema de la votación, voy a dar pase al señor Javier Carranza, el gerente de sistemas, que va a dar una explicación sobre el sistema de votación electrónica para que tenga mayor detalle sobre el mismo.
Buenas noches con todos. Voy a hacer una presentación bien práctica y bien sencilla del módulo. El día jueves, que es el taller, ya me comprometo a presentar en sí ya el módulo en funcionamiento, cómo es el registro y cómo va a ser ya vamos a hacer una simulación de cómo sería una votación de los vecinos, ¿no? Quedó claro que hay dos etapas. La primera etapa se refiere al proceso en sí de los agentes participantes de elegir finalmente los proyectos, ¿no? Y la segunda parte ya es los vecinos que definen cuál es la prioridad de la ejecución. Entonces, quedamos que, bueno, de acuerdo a la ordenanza, establece que los vecinos pueden votar por ya la lista de proyectos que ya han sido definidos en la etapa inicial, ¿no? Entonces, antes se habló de los datos que deben llenar los vecinos. Este es un formulario, digamos, una pantalla de registro que se encuentra ya publicada en la internet, en la página web de la municipalidad, y donde cada vecino puede registrar, bueno, los datos que están establecidos en la ordenanza, como dice ahí, el documento, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, el domicilio, que tiene que estar en Miraflores, o algún tipo de teléfono de contacto, y finalmente correo electrónico, ¿no? Este correo se va a validar, como se mencionó, para que solamente un vecino pueda votar única vez, tomando como en consideración el correo electrónico, ¿no? Entonces, finalmente nosotros vamos a tener el listado de todos los vecinos que se han registrado por internet, ¿no? Eso también va a estar publicado en su oportunidad para que sepamos cuántos vecinos se han inscrito por internet, ¿no? Y están habilitados para poder hacer la elección. Ahí tienen la página www.miraflores.gob.pe/pp2014, ¿no? Ahí en ese enlace ustedes ingresan y van a poder encontrar el formulario que les indico, ¿no? Ahora ya está habilitado y, como se dice, se va a comunicar en su oportunidad cuál es el plazo final de la inscripción, ¿no? Se va a definir ya cuáles son los proyectos, digamos, elegidos, y se va a comunicar también oportunamente cuál es el plazo final, ¿no? Y además, se va a definir, o está definido, de que cada vecino va a poder elegir tres proyectos, ¿no? Para priorizar. Entonces, si imaginemos que tuviésemos, no sé, 500 vecinos, cada vecino, 500 vecinos inscritos, obviamente, cada vecino podrá votar por tres proyectos, ¿no? Y al final se hará un conteo. Este es un ejemplo del año pasado, y se hará un conteo por cada proyecto que se ha definido en el proyecto participativo, y eso es, se hará un conteo y se establecerá el orden de ejecución, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, en forma sencilla lo que se va a hacer, ¿no? Los vecinos se inscriben, votan por tres proyectos, se hace el conteo de todos los que hayan votado, y eso va a determinar a través de una suma bien sencilla quién es el... ¿Cómo? Ah, no, esto de acá ya es solamente la prioridad, ¿no? Obviamente ya solamente van a poder votar por aquellos proyectos que han sido elegidos y, bueno, han sido declarados viables hasta los 10 millones de soles, ¿no? No sé si tienen alguna consulta con respecto al aplicativo, al sistema. Yo me comprometo el día jueves a traer ya hacer la presentación del sistema y de cómo va a ser la votación por internet, ¿no? Para que ustedes también ya tengan la oportunidad de conocerlo y puedan ir, informando a sus vecinos. Perdón, una consulta. Así como se exige un correo por participante, no necesariamente tiene que ser una dirección por participante, porque en un mismo domicilio a veces pueden habitar varias personas adultas. El mismo domicilio no es problema. Efectivamente, la validación es correo electrónico, ¿no? Porque es válido lo que se menciona, y en una casa pueden haber varias personas y el domicilio no es una, digamos, no es una limitación o una restricción. Para dejar claro lo del IP, en algunos edificios ya de modernos hay unos centros de cómputo. Estas personas que viven ahí usan este centro de cómputo, no usan su laptop o computadoras personales, entonces el voto va a marcar el mismo IP. Para diferenciar va a ser por el correo electrónico. Eso es lo que quiero que deje claro para cualquier cosa. Sí, efectivamente. Todo eso lo que se acaba de mencionar es válido, ¿no? En una casa pueden haber más de un vecino o una dirección, más que una casa, una dirección, puede ser un edificio, y también puede haber una sola máquina.
Lo que va a validar es el tema del correo electrónico. Y además de los datos también, ¿no? Porque los datos se está validando contra el RENIEC. Son datos que existen, ¿no? Y que también nosotros podamos hacer la validación correspondiente, ¿no? Disculpe, una siguiente pregunta. ¿Los que se inscribieron por el presupuesto participativo ya están habilitados los del año pasado o tienen que renovar su inscripción? Tienen que actualizar, ¿no? A ver, una pregunta. ¿Una remodelación de parque puede ser una inversión o es una actividad? Una actividad puede ser el mantenimiento del parque. ¿Una remodelación de parque? Si la remodelación involucra un cambio sustancial de diseño del parque, hay cambio de obras civiles, podría hablarse de una rehabilitación de parque y sería un proyecto de inversión, pero habría que ver qué es lo que va a remodelar para identificar claramente, ¿no? Tiene que remodelarse todo. Sí, podría ser un proyecto de inversión. Más feo de amiga, Flores. Está media cuadra en mi casa, por eso quisiera presentar eso gratis. Sí. Doctora, una pregunta que los vecinos siempre nos realizan. Este año hemos designado 10 millones, pero la pregunta de todos los vecinos, y para hacerla sencilla, para explicarle, es ¿de dónde salen los 10 millones? ¿Cómo es? ¿Es parte del presupuesto de la municipalidad? Yo personalmente no he sabido responder esa pregunta. ¿Cómo es que se generan estos 10 millones? ¿Parte del presupuesto? ¿Lo ordena una ley? ¿Cómo lo sacamos esos 10 millones? Gracias. Los 10 millones es parte... Voy a tomar nota. Sí. Bueno, en principio el presupuesto municipal se gesta a raíz de una estimación de ingresos. Esa estimación de ingresos viene por transferencia del gobierno central y por recursos propios de la municipalidad. La suma de ambos hacen el presupuesto municipal. Tenemos el Fondo Común, que es alrededor del 1.300.000 que nos transfiere el gobierno central. Tenemos la renta de aduanas, que es una cantidad mínima, 22.000 soles. Tenemos canon y sobrecanon, que es una cifra similar también, 300.000 soles, podría decir. Y tenemos los impuestos municipales, que es los recursos propios, que es lo más fuerte. Digamos, el 95% del total de ingresos destinados a la inversión es impuestos municipales. Entonces, los 10 millones salen de esta estimación del presupuesto municipal y es un monto que aprueba el Consejo Municipal destinado al presupuesto participativo. Hay otros proyectos de inversión que es parte del plan de gestión municipal que se van a sumar a estos 10 millones, pero que en suma podríamos haber de aproximadamente unos 8 millones más, ¿no? Pero 10 millones es para el presupuesto participativo. Básicamente con las transferencias del gobierno central, que es una cantidad mínima, un 5%, y el otro impuestos municipales. Para Carmen, una pregunta, por favor. La votación que hacemos los agentes participantes, ¿se puede presentar el caso de que se exceda ligeramente el monto total de 10 millones de soles? El año pasado se presentó ese caso. El señor Jacobo nos adelantó de que se podía manejar aproximadamente un 10%. O sea, estaríamos hablando de un millón. Si no me equivoco, incluso él no habló porcentualmente, sino en montos, ¿no? Dijo unos 500.000 soles que podían ser manejables. Bueno, no consta, pero sí recuerdo que eso se habló en aquella oportunidad. Ahora, ¿qué sucede? Yo quería saber si ustedes tienen normado técnicamente cuánto es lo máximo, sea en porcentaje o en monto, lo máximo que se admite para lo que es la elaboración del cuadro de las propuestas votadas por nosotros, ¿no? Y que son las que se van a ejecutar, independientemente del orden de priorización que posteriormente los vecinos van a realizar. Es mi pregunta. El presupuesto participativo es de 10 millones de soles y no debiéramos pasar de ese importe.
En principio, deberían ejecutarse en el presupuesto municipal para que no ocurra, digamos, esos inconvenientes, sobre todo para el área de presupuesto, quien es el quien tiene que equilibrar el presupuesto, ingresos, gastos, debería ser de 10 millones. Lo que ocurrió el año pasado es que se dio valores referenciales en esos proyectos que ustedes presentaron y las propuestas inclusive de la municipalidad, que no tenían un perfil declarado viable y tener el expediente, porque aún con perfiles declarados viables, a veces el expediente, donde tiene una mayor especificidad, hace que incremente. Pero entre perfil declarado viable y expediente no debería ser demasiada la variación. Pero sí ha habido entre valores referenciales de ideas de proyecto que tendían a ser, que sí cumplían las características técnicas de ser proyecto de inversión, pero al momento de ya la municipalidad o en la unidad orgánica competente elaborar el perfil de inversión y revisar estos proyectos ya en el campo, se dieron cuenta que esa integralidad de componentes hacían sobrepasar el monto de valor referencial y superaron a la cifra, ¿no? Entonces, si hablamos de un presupuesto participativo con enfoque de resultados, donde lo que va a primar no es solamente el producto, que es la cantidad de, por ejemplo, si hablamos de rehabilitación de pistas y veredas, no solamente basta la cantidad de vías reparadas, sino que se reduzca el tiempo de viaje, o sea, va con otras metas de enfoque de resultados, tendría que la municipalidad cumplir con esos proyectos. Entonces, no digamos el problema, pero sí el compromiso para el área de presupuesto es buscar mayores recursos para poder cumplir con ese presupuesto participativo que se aprobó, ¿no? Salvo casos que cuando di, que el año anterior también hubo un proyecto que dijo que se quedó en el último proyecto, que se aprueba con un monto referencial de primera etapa sabiendo que el valor referencial era mayor. Pero el compromiso también es cumplir la primera etapa. De ese proyecto es cumplir la primera etapa y en ese sentido vamos como área de presupuesto y como también deseo del alcalde y de la municipalidad, de todo el Consejo Municipal, es cumplir con los proyectos aprobados de los presupuestos participativos anteriores. En este caso, como se está definiendo o se está estableciendo claramente qué es una actividad y qué es un proyecto, esperamos que ustedes presenten ideas de proyectos de inversión o que asesorando, llevemos a aterrizar con proyectos de inversión y que también nuestros técnicos, que forman parte del equipo técnico, den unos valores referenciales más adecuados para que los proyectos que se aprueben sean por el importe de los 10 millones de soles y lo que se ejecute sean también 10 millones de soles. Señora Carmen, quisiera una breve repregunta y precisar algo. Yo me refería específicamente a lo que es la inclusión en el cuadro de las propuestas aprobadas por nosotros, los agentes participantes, hasta un monto máximo. Voy a ser más claro. El año pasado, el monto del presupuesto participativo era igualmente 10 millones de soles y ingresó para el cuadro final de las propuestas aprobadas un proyecto denominado Implementación del Sistema Electrónico de Control del Tránsito del Distrito de Miraflores, por un monto de 3.600.000 soles. Al hacer la sumatoria, el total de propuestas tenían un monto de 12.500.000, un 25% adicional. Estos 2.500.000, ¿no?, implicaban que algo iba a suceder con la votación electrónica, con la votación posterior. Se iba a definir el orden de ejecución, pero nosotros no esperábamos que el proyecto que resultó último, en último lugar en la votación que nosotros realizamos, pasó al primer lugar. Y por ese efecto, implicó que una propuesta del señor Reusen, por ejemplo, saliera del monto de los 10 millones. Entonces, nosotros pensamos que debería haber un límite para establecer este marco. Si hubiera otra propuesta por una cantidad mayor, digamos 4 millones de soles, también se admitiría para que pase a la votación electrónica, aún se excediera con un exceso pues, que no le vemos el fundamento. ¿Usted podría explicarnos si es que hay alguna norma, hay algún criterio para poner un límite a esto? Porque entendemos que la voluntad que refleja el espíritu y la ley es que
pasen a la votación del orden de priorización lo que nosotros, los agentes participantes, hemos designado como propuestas aprobadas, ¿verdad? ¿Me da su respuesta? Es como propuestas, pero la segunda parte, cuando los vecinos votan electrónicamente, ellos son quienes priorizan la ejecución del proyecto, que eso es lo que pasó el año pasado. Los vecinos, a través de la votación electrónica, priorizaron el proyecto y lo colocaron en primer lugar al proyecto que usted se refiere. Eso fue lo que pasó. Y entonces, después se vino ya la orden de ejecución y se estableció hasta 10 millones en los montos finales. ¿No debería descartarse, eliminarse un proyecto que exceda en demasía y establecerse, por supuesto, un parámetro, cuánto es esa demasía, para que no ingresen a esta votación electrónica las propuestas que evidentemente están fuera de lo que es el monto estimado? Perdón, Marlon, no sé si me permites una aclaración. Sí. Lo que hemos entendido de este taller ahorita es que los proyectos son propuestos por nosotros y tienen un monto estimado, muy estimado, porque nosotros no somos personas preparadas para establecer el presupuesto. Entonces, suponemos que el equipo técnico en su momento le va a fijar un monto. Ese monto puede ser más grande del que pensamos, pero si en el momento de la votación de los vecinos, ellos por prioridad le ven una cierta mayor aceptación, le van a dar un primer lugar a pesar de que el monto pueda llevarse de encuentro quizás todo el monto asignado al presupuesto participativo. Lamentablemente es una decisión de votación de los vecinos. Entonces, así nosotros consideremos que el monto es excesivo, sin embargo, es una decisión a la que tenemos que acogernos porque es un voto democrático. Entonces, no podemos limitar los proyectos de inversión al monto que nosotros querramos. Es decir, no podemos presentar proyectos menores de 2 ni mayores de 4. No podemos decir eso. El proyecto es tal y si se considera viable y es aceptado por los agentes y además aceptado por los vecinos y priorizados por este, lamentablemente, así tenga que ocupar los 10 millones, ese proyecto se debe ejecutar, ¿no? Patricia, yo quiero decirte algo que creo que se te ha pasado. El equipo técnico no va a modificar los montos. Posteriormente, cuando las gerencias o los especialistas de la municipalidad hagan los estudios correspondientes, van a ver de definir los montos, van a desarrollar el perfil correspondiente por cada propuesta, pero estos montos van a estar... Sin querer el ánimo de hacerle un diálogo, los proyectos van con un monto asignado por nosotros porque hacemos un estimado, pero el equipo técnico, que es el especialista y parte de uno de nosotros lo va a integrar, es el que va a definir finalmente el monto más cercano a la realidad. Por eso es el equipo técnico. Que ese monto después inclusive pueda ser mucho mayor con el expediente, es cierto. Pero tenemos que, de todas maneras, nuestro monto, que es muy simple, porque nosotros no tenemos elementos ni el plazo para poder establecer cuál es el presupuesto, va a ser afinado necesariamente por el equipo técnico. No veo otra posibilidad. Lo que quería preguntar yo es... Siguiente pregunta para no tratar de hacerle algo. Sí, adelante. Si me permite, gracias. Creo que esta pregunta va dirigida directamente a mi colega, doctor Pedro Ortiz. En la parte legal de la ordenanza novena, 402, indica que 120 vecinos miraflorinos de la zona de influencia del proyecto que nosotros vamos a presentar, me causa una inquietud por lo siguiente. Yo represento a Club de Tabla La Pampilla, Tabla Hawaiana, practicamos tabla, muchos vecinos sabemos, se practica todos los días, todo el año, tenemos campeones. En ese sentido, la mayoría muchas veces son extranjeros y no son vecinos de Miraflores, pero la zona de influencia es turística netamente de Miraflores y sabemos que es una influencia positiva, se realizan campeonatos. Entonces, ¿hasta qué punto, respetando obviamente la parte legal, iríamos contra esta ordenanza si no podemos conseguir las 120 firmas, podemos conseguir en Miraflores? No sabemos, pero como repito, la mayoría de los que usan, a los que va dirigido, las bondades del proyecto que vamos a
a proponer. Me parece, no viven en Miraflores, pero recién van a recibir los beneficios de Miraflores. Y son extranjeros en muchos casos. No sé cómo podríamos enfocar esto. Señor, mire, la ordenanza es clara. Lo que sucede es que esta idea de presentación de propuestas recoge el paso de varias etapas. La primera etapa es presentarla el 1 de agosto y verificar si es una actividad o un proyecto. Uno. Dos. Supongamos de que su idea es un proyecto. Tiene que presentar hasta el 21 de agosto 120 firmas. ¿Por qué razón? Porque la ejecución de los proyectos de inversión, como hemos explicado, beneficia a una zona determinada. Si ese proyecto no cuenta con la aprobación y consenso y concertación de los beneficiarios, en este caso, es un proyecto que no va a tener, no solamente no la viabilidad, sino no va a ser beneficiario, no tener beneficiarios directos y sostenible en el tiempo. Le pongo un ejemplo. El señor hablaba de un parque o de una rehabilitación de una vía. ¿Qué sucede si los vecinos de esa vía puedan no considerar de que se haga la rehabilitación respectiva? Lo que se busca es que este proceso de presupuesto participativo también busque de que, como usted dice, sus asociados, sus vecinos, sus amigos de Miraflores residentes, también conozcan de este proceso. Y que no solamente un representante traiga 5 ideas de proyectos o 5 ideas a evaluar que no cuenten con la concertación también de los posibles beneficiarios. Por eso se pide dentro del parámetro de la norma las 120 firmas, ni más. Bueno, puede presentar más, efectivamente, pero no menos de 120. Es un límite que estamos poniendo y que en realidad el año pasado, usted podrá preguntar, se ha cumplido. Señor Rutín Díaz. Una pequeña cosita. Esas 120 firmas. Perdón, señor Lao, se está tomando la palabra ahorita el señor Rutín Díaz. Ok. En caso del proyecto de intervención del espacio urbano para la remodelación de las calles adyacentes y de las casas museo, Ricardo Palma y Raúl Porras, en inicio se valoró en 900.000 y se ha elevado a 2.259.000 soles. Dígame, ¿se le va a quitar a otro proyecto para agregarle a ese? Quiero que me explique, digamos, por qué se ha valorizado tanto también. Y no solamente en ese proyecto, sino en los demás proyectos se han revalorizado demasiado. En el segundo proyecto de implementación de las nuevas unidades para el servicio de apoyo a la ciudadanía, se valorizó de 800 a 1 millón. Tomando lo que manifiesta el señor Tini, es el presupuesto participativo del año pasado, del 2013, era 10 millones de soles. En la última reunión que hemos tenido con los funcionarios y demás, el presupuesto participativo se eleva a 17 millones, 70% más. Entonces, esos recursos, ¿cómo los va a obtener la municipalidad? Estamos viendo de que, según lo manifestado de mí, de señora Mancilla, hay varios proyectos que no se van a ejecutar este año y que van a pasar el próximo año. Quiere decir entonces que los proyectos en el 2014 van a ser por ejecutar, la cantidad por ejecutar, que va a ser bastante respetable, más la cantidad de 10 millones, vamos a llegar casi a 17 millones, lo que significa que va a ser presupuestos que no van a ser ejecutados en su mayoría. Esa es la inquietud que tenemos, ¿no?, los miembros de la Comisión de Ejecución Presupuestaria. Ahora, esta variación, yo sigo pensando y lo reitero, esta variación de proyectos tiene que ser aprobada por Consejo, porque es una variación sustancial en el proyecto municipal. Si el proyecto municipal ha sido aprobado por una sesión de Consejo, lógicamente la variación tiene que ser aprobada por una sesión de Consejo. Yo no creo que el señor alcalde pueda hacer las variaciones, porque no hay facultad que le dé al alcalde las variaciones para variar estas cantidades en un presupuesto municipal que se ha sido previamente aprobado por un consejo.
El Consejo es la primera autoridad, el alcalde es el representativo que ejecuta los acuerdos de Consejo. Por eso, esa es la inquietud que tenemos, porque lo hemos venido conversando En principio, sobre el crecimiento de del monto de inversión de los proyectos, esta reunión era un taller de capacitación para ver cuestiones generales. No quiero decir que no vamos a responder porque hay un taller que es rendición de cuentas donde se va a explicar los avances de las obras del participativo 2013, ¿no? Pero con relación al crecimiento sí me gustaría que el ingeniero Alejandro Moreno pudiera explicar las razones de este crecimiento de inversión. Y con relación a que las modificaciones, ¿quién las aprueba? Las aprueba el alcalde. Las modificaciones presupuestarias, lo dice la norma, la directiva de ejecución presupuestaria, las modificaciones que no son con endeudamiento o aval del Estado, las aprueba una resolución de alcaldía. Lo que el Consejo Municipal aprobó el proceso participativo con unos proyectos de inversión, que en principio dicen montos referenciales. No se supone, sino que en el transcurso, que es ya la etapa de aprobación de un PIA, que es un presupuesto institucional de apertura, y ya la directiva de ejecución nos habla de un presupuesto institucional modificado. Los presupuestos institucionales modificados se aprueban, cuando crece a nivel institucional, cuando hay créditos suplementarios que pueden ayudar a incorporar y habilitar estos márgenes de mayor monto de inversión, ¿no? Pero eso ya es materia presupuestaria. Pero doy pase al ingeniero Moreno para que explique este crecimiento. Buenas noches con todos ustedes, señores agentes participantes. Le agradezco también por permitirme un breve momento para aclarar, como dijo, ya lo habíamos hecho en una oportunidad con algunos de los señores que son miembros de la rendición de cuentas. Cuando se formulan los proyectos en base al esquema del Sistema Nacional de Inversión Pública, digamos, hay que tener en cuenta las fases de un proyecto para la ejecución. Primeramente, todo proyecto nace con un perfil de proyecto, el cual, lógicamente, se crea debidamente sustentado y, digamos, tienen fases. Estos, digamos, que son hasta 10 millones de soles, no requieren de una factibilidad de proyecto, que este no es el caso. Pero si hubiera un proyecto superado a los 10 millones, necesariamente un perfil tiene que contar una factibilidad de proyecto. Luego, se elabora el expediente técnico definitivo para luego ejecutar. Esas son las fases, digamos, en sí de proyecto de inversión. Y viene un componente adicional que es la fase post-inversión. Eso es lo que resume el ciclo de proyectos. Dentro de este ciclo de proyectos, digamos, lo ideal es que todo proyecto nazca con un perfil de proyecto, cosa que el año pasado este tema no ha sucedido así, solamente ha sido con una alternativa que, digamos, en base a las hojas que ha presentado Pedro, digamos, cada agente participante ha propuesto su proyecto y en base a un costo estimado, simplemente ha presentado. Lo ideal es tener un análisis de costos, como lo tiene un perfil de proyecto en todos sus componentes, lógicamente tiene los alcances de ver qué población objetivo, digamos, es la que se resulta beneficiar con este proyecto de inversión pública. Hay que tener en cuenta que el beneficio es social, no hay ningún beneficio, digamos, económico, porque estamos hablando de inversión pública. El beneficio es social, por eso es la diferencia en un proyecto de inversión público y un proyecto de inversión privada. Los proyectos de inversión privada buscan rentabilidad económica, los proyectos, digamos, de inversión pública bien una rentabilidad social, que esta tenga una repercusión en la mayor cantidad de personas que pueda beneficiar el distrito, en vecinos. Entonces, como ese común denominador nació en base a una ficha de proyecto, no a un elemento elaborado, como debería ser un perfil de proyecto, puede variar. Y lamentablemente estos variaron porque hablamos de la zona 5A, pero a la hora que pusieron de la zona 5A, ponen una o dos calles, las que estaban mal. Pero cuando se evaluó toda la zona, ¿ya?, como debe hacerse en un perfil de proyecto, se vieron, por ejemplo, en el sector 5A,
Cedeón, la calle Colina, cuadras 1 a la 4, General Suárez de la 1 a la 6, González Prada 1, 2 y 3, Lado Par, General Vidal, cuadras 1 a la 3, calle Agüero, cuadra 1, Leoncio Prado, cuadra 1, Pershing, cuadra 1. Cuando propusieron en el tema del proyecto, ellos vieron solamente una calle y la otra calle unas cuadras. Pero cuando se evalúa todo en conjunto, porque están hablando de zona, lógicamente el proyecto crece. Este proyecto, por ejemplo, en la 5A, que es 2.114.000 aproximadamente, ya cuenta con disponibilidad presupuestaria, a pesar de superar, porque como le digo, hay un margen, la municipalidad ha cubierto, y tiene fecha, digamos, de acuerdo al calendario, digamos, para la adjudicación de la Buena Pro, el 23 de julio, o sea, el día de mañana. Y en el caso de la zona 9A y 9B, no se cubre todo el presupuesto, y eso estamos viendo, puede gestionar, cubrir, porque sale 3.100.000. E igualmente, como el primer caso, tiene 10 cuadras y solamente arreglan la 1, la 2 y la 5. Sin embargo, hay vecinos que dicen, oye, ¿y por qué no arreglaron la 6 y 7 si también están deterioradas? ¿O por qué no arreglaron la 10? Es por eso que cuando se evalúa técnicamente. Y todo esto se hace para el beneficio de todos en común. Si tenemos que arreglar toda la cuadra, no se arregla parcialmente, se arregla integralmente. Si el presupuesto no acaba, en todo caso no concluye, se puede hacer una primera etapa. Pero en este caso, de acuerdo a la formulación, se ha agarrado el íntegro, que es, por ejemplo, en la zona 9, son las calles Porta, de la 2 a la 7, Ocharán 1, 5, 6 y 7, Colón, cuadras 1 a la 7, Malecón 28 de julio a la 1 a la 7, Bolívar, cuadra 1. En fin, estos temas, digamos, resultan de una evaluación técnica, que es lo ideal como todo proyecto de inversión debe nacer, con un proyecto de inversión pública y un banco de proyectos. Nosotros, para este año, a su vez, para que no hayan estos temas de, digamos, tanta la diferencia de esta brecha, porque lo ideal que haya una brecha entre el perfil y el expediente técnico, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, se establece un 40%. Pero le digo, como técnico, yo sugiero que lo ideal manejemos una holgura de 10% hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo mejor, lo más viable. Porque esta holgura también se refleja cuando uno adjudica, digamos, o licita la obra, esta puede subir entre un 10% más o puede bajar en un 10% menos. Es decir, se puede otorgar una buena pro y hay muchos de acá de los que están presentes que, digamos, conocen el tema concursal y se puede adjudicar una obra por el 90% o hasta el 110% con la venia del presupuesto. En este caso, nosotros ya, digamos, en vista de esta experiencia, hemos ya establecido un banco de proyectos que la municipalidad ha trabajado. ¿Ya? Tenemos los proyectos que en su etapa de taller los vamos a proponer. Y a su vez, nosotros seguimos trabajando en este banco de proyectos para hacerlo, digamos, como un catálogo, un menú que ustedes pueden elegir. Y a su vez, ideas que ustedes tienen, las que han resultado el año pasado, las hemos incorporado y que han quedado en el tintero, y la estamos implementando en este banco de proyectos que nosotros venimos formulando. Ok, eso es en mi... ¿Hay alguna pregunta? Sí, dígame. Yo quiero expresar mi preocupación en relación a la zona 9. Okay. En primer término, nosotros pedimos el arreglo de las calles, aunque hubo oposición, pero en su totalidad de la zona. Nosotros hemos conseguido 147 firmas para nuestro proyecto. Sin embargo, quiero indicar la preocupación de cómo vamos a plantear al vecino y conseguir las firmas para el presupuesto 2014, cuando en el 2013 no se nos hizo ni 1% del proyecto 2013. Entonces, ¿qué explicación vamos a dar al vecino, y cómo se llama, y cómo vamos a lograr conseguir todas las firmas para que tengas el apoyo de un proyecto diferente? Claro, si me permite, puedo apagar el micro para poder seguir en el diálogo. Lo ideal es que cada proyecto tenga una consecución, ¿no? Si nosotros tenemos, y esto es una sugerencia para todos los agentes participantes, si tenemos una consecución de proyectos y estos proyectos, digamos, de acuerdo a la magnitud, como dice la señora, puedan de repente exceder en el monto, se puede establecer, y eso es un tema de básicamente el manejo del taller, que se puede establecer por etapas. Una primera etapa,
se clasifican en todo caso las calles que se van a hacer en ese primer año y las siguientes, como usted dice, ¿no?, con el apoyo de las firmas y todo eso, se puede dar la secuencia para que sea un proyecto multianual. O sea, que digamos que tenga una consecución en el tiempo. Eso es una secuencia lógica y lógicamente aplicable para los proyectos de inversión pública, ¿no? Y así está establecido en el MEF también. Entonces, ¿quiere decir que no podríamos nosotros presentar un nuevo proyecto para el 2014, puesto que va a continuar los 2013 y el 2014? Si usted tiene un proyecto que no abarca en estas calles, ¿no?, de los que le he repetido acá ahorita, y tiene un proyecto para esa zona, sí. O sea, usted puede proponer los proyectos que usted desee y con la explicación que le han dado, diferenciando que sea un proyecto de una actividad. Pero ¿cómo podemos proponer un proyecto diferente si no me han hecho ni el 1% del proyecto 2003? Eso es lo que no entiendo. No entiendo para poder explicar a las personas, porque tenemos una responsabilidad nosotros frente al vecino. Y vemos, por ejemplo, no solamente la zona 9, estamos viendo, hay muchas otras zonas, no se ha cumplido con hacer lo que nosotros hemos planteado y lo que se acordó. Entonces, la preocupación, por supuesto que no es para la municipalidad en general, sino es para nosotros que hemos dado la cara a nuestros vecinos, los hemos organizado y ellos creen en nosotros. Ok, señora, mire, le comento. Estos proyectos, una vez que están aprobados en el Sistema Nacional de Inversión Pública, pasan a la etapa de expediente técnico, ¿ya? O sea, lo que le hablaba en un momento inicial, tenemos el ciclo de proyectos, y eso téngalo claro en usted, y eso en el taller más detalladamente se le va a explicar. Pero un adelanto, ciclo de proyectos, perfil. Si supera los 10 millones de soles un proyecto, que este no es el caso, necesita un componente adicional, un estudio adicional, que es factibilidad. Ese perfil de proyecto establece dentro de uno de los componentes el expediente técnico. El expediente técnico ya se ha ejecutado. O sea, por ende, su proyecto ya está en proceso de ejecución, porque ya una parte del componente se ha ejecutado, que es el expediente técnico. ¿Qué estamos esperando? Completar el tema de presupuesto para poder ejecutar. Pero ya tiene perfil, tiene expediente técnico, lo que falta es el componente, lógicamente, de un poco más de mayor presupuesto para poder ejecutarlo. Pero está comprometido el gasto, ¿me entiendes? Ingeniero, en aras de lo que manifiesta la vecina, sería muy interesante en todo caso decirle que ya estando el expediente técnico listo, ¿qué es lo que van a ejecutar para poder ir a pedir las firmas diciendo, mira, esto ya lo van a hacer? Claro. ¿Cierto? Solamente es un problema de comunicación, ¿no? Así es. O sea, para que pueda pedir firmas para este año, para el 2014. Ya logró pasar la barrera del MEF, ya tienen el expediente técnico. Entonces solamente falta, usted va a decir, mire, y normalmente demoran estos proyectos, yo lo digo por experiencia, no es que se hace de un año a otro específicamente. Sí, cuando no tienen el perfil, entonces, no tiene el perfil, no tiene el expediente técnico, demoran. Quizá eso es importante explicarle a los vecinos que están en esta experiencia, digamos, normalmente un proyecto... Cuando uno participa en esto, es el presupuesto participativo, a veces toma 2, 3 y hasta 4 años llevar a cabo el proyecto. Entonces, es importante tenerlo claro. Solo para terminar, ¿quiere decir entonces que yo puedo visitarlo para que usted me enseñe el expediente técnico de la zona 9 y me diga en qué situación yo puedo informar a la oficina? Por supuesto. Perfecto, por supuesto. Muy bien. ¿Dónde lo encuentro? La Gerencia de Obras y Servicios Públicos. Gracias. Tercer piso. Gracias. Ingeniero Moreno, muy buenas. Ingeniero, la preocupación de los vecinos, de los presidentes vecinales aquí presentes, es más que nada el cumplimiento de las obras. ¿Estamos claros? Yo quiero pedirle a la mesa, en aras, dos cosas. La primera es que siempre hablamos el tema de expediente técnico y expediente técnico. Son normativas del Ministerio de Economía y Finanzas. Perfecto. Lo que nosotros debemos tener es un equipo, ya, un equipo establecido, que quede establecido, ¿no?, desde ahora, para tener al responsable, porque después estamos nosotros como mendigos, se van los amigos de la sociedad civil organizada, quedamos nosotros los delegados, y tener un equipo de economistas, abogados, para que se dediquen solamente a este caso, presupuesto participativo, para que no se demore. Porque después estamos pensando en que va a venir la fiesta. No, se
los vecinos organizados, los vecinos en totalidad, definieron 5 proyectos, macanudo, bestial. Pues ahora, señores, a trabajar, porque nos damos con la sorpresa esta, que es algo histórico, es algo necesario, es hermoso. Que me di con la sorpresa el día sábado, ¿no? La implementación intervención del espacio urbano para la remodelación de las calles adyacentes a la Casa Museo Ricardo Palma y Raúl Porras Barnechea. Honor a esos, mira, a esos peruanos. Es hermosa la idea, es turística, pero ha subido de 900 a 2 millones y pico. Es algo hermoso, está cerca de una zona, de cualquier zona en Miraflores es hermosa. ¿Y por qué se demora? Porque no está su perfil, porque demora, porque quienes hemos trabajado en el Estado sabemos que tienes que estar ahí en el Ministerio de Economía, porque no es culpa de la mesa, no es culpa de esa mesa. Hay que poner una persona ahí que inque, hasta que sale. Ah, ok, perfecto. Los que trabajamos para el Estado, no pero todos. Para esas cantidades tan pequeñas, 2 millones, 1 millón, para eso no creo que se necesite. Se ha pasado. ¿Y la segunda? ¿Ah? Sí. La segunda es referente a las firmas. No sabemos quiénes son los agentes participantes en su totalidad. Me extraña que los scouts peruanos no estén presentes. Su problemática es, pero referente al señor de las 120 firmas. Yo le hago una pregunta a la mesa directiva, si no sé. Si hay tablistas en Miraflores, hay tablistas. Hay hasta un club que identifica con la tabla hawaiana. ¿Los miembros de ese club podrían participar en ello? Lo digo para conocimiento, porque acá estamos todos para aprender. Y el día de mañana venir con ideas extraordinarias y acá en Miraflores nadie nos gana el presupuesto participativo. Eso es todo. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora ya al proceso de votación porque se nos está alargando la noche. Son temas que vienen en el segundo y en el tercer taller. Pedro Ortiz va a explicarle cómo va a ser el proceso de votación de la gente que va a pertenecer en el... A ver, continuamos con la reunión y con la última parte de la reunión vamos a dar lectura a la ordenanza en su artículo 11. Enumera al equipo técnico de presupuesto participativo, lo voy a leer rápido, gerente de planificación y presupuesto, gerente de participación vecinal, gerente de obras y servicios públicos, gerente de desarrollo urbano y medio ambiente, gerente de desarrollo humano, gerente de sistemas y tecnología de la información, subgerente de presupuesto, el responsable de programación e inversiones y un representante de los agentes participantes, representantes de organizaciones, quien es elegido en el primer taller informativo del proceso, el día de hoy. La elección se realizará entre todos los agentes participantes, representantes de las organizaciones presentes al momento de la votación. No hay opción de tacha o revisión de la elección, salvo medie algún hecho que el equipo técnico considere materialmente pertinente. La elección se realizará, eso quisiera por favor tener bien claro, la elección se realizará a través del conteo aritmético del voto unitario de cada agente participante presente en el primer taller de capacitación. Para ello se tomará lista 2 veces antes de la votación a efectos de garantizar la transparencia del proceso. Es necesario precisar que no cabe el voto por representación, como tampoco la designación de otro representante. El ganador será el que alcance la mayoría simple de votos. Si existiera empate, se procederá inmediatamente a una segunda vuelta, contándose los votos de los agentes participantes presentes hasta que resulte un ganador. De ser necesario, el presidente del equipo técnico podrá solicitar el apoyo de otras unidades orgánicas. Es momento en el que vamos a dar 2 minutos a ustedes. Perdón, me había olvidado. Dentro de su carpeta tienen la balota de votación respectiva. Vamos a dar 2 minutos para que deliberen entre ustedes. Esta es la balota de votación que están con su carpeta. Para que designen a sus candidatos o la persona que guste ser candidata y procederemos a continuación a la votación. El que quiera ser candidato, ¿por qué no levanta la mano para hacerlo? Así es. La persona que quiera ser candidato o la persona que proponga, pueden hacerlo en este momento. Tengan todos buenas. Tengo el honor de presentar al señor Marlon Ángeles, ya por su tenacidad, compañero de la Junta Vecinal. Muchas gracias. ¿Acepta, señor Ángeles, la designación? Sí.
Exactamente, sería el número 1. ¿Alguna objeción? Número 1. Entonces, seguimos con el tiempo de espera para la designación. A ver, la aclaración, si me permite. La función es brevemente... La reseñé en la explicación, señor. Es, en realidad, conducir el proceso, supervisar las actividades del proceso y brindar el apoyo necesario a ustedes también. Efectivamente, el señor que se designe hoy será el canal con ustedes. Destacará su teléfono, un correo electrónico para que se ponga en contacto con ustedes, para que sea nuestro nexo. ¿Tiene alguna otra propuesta? O sea, ¿con qué número se vota? ¿El 1? Por el 1. Si no hay otro candidato, a ver, recordemos, el año pasado se designó con candidato único a la señora Eugenia Cesareo. Okay. ¿Otra persona, por favor, que postule? O si quieren postular otra persona, puede hacerlo levantando la mano, indicándose como postulante. Bueno, otra persona, por favor. Entonces levanten la mano todos los que están de acuerdo con la candidatura del señor Marlon. Eso es mayoría, eso es mayoría. Terminamos. Por favor, tienen que esperar un minuto para firmar el acta correspondiente para que pueda ser pública el día de hoy o mañana a primera hora en todo caso, dando cuenta de la designación del señor Marlon Ángez como representante de los vecinos ante el equipo técnico. Culminamos la reunión de hoy. La siguiente reunión es el jueves 25 a las 6 de la tarde. En su carpeta tiene el correo electrónico, los teléfonos para tomar contacto con nosotros. Un minuto, por favor, que terminen el acta y la circulamos. Antes de culminar esto, quiero salirme del contexto del presupuesto participativo. Tengo muchas sugerencias de vecinos. No sé en qué posibilidad la municipalidad puede poner una especie de toldo o algo para vacunar contra la influenza H1N1. Si es posible. Hay muchos vecinos que lo están invocando. Vamos a coordinar ese tema con el gerente de desarrollo humano, el señor Carlos Contreras. Una preguntita. De repente, en los presupuestos normales de la municipalidad está contemplado obras que podrían, valga la redundancia, repetirse ahora o que el año pasado no se ejecutaron. Eso no nos podría facilitar, digamos, porque el año pasado no estuve en la lista de obras, como indicó la señora, que no se ejecutaron. Sí se le puede hacer llegar en coordinaciones con los teléfonos que tienen ahí o el correo electrónico, nos lo hace llegar para hacerles llegar a través de este medio los proyectos que están en ejecución. Me permite una pequeña acotación. Como hemos entrado a una etapa que no correspondía al taller, pero que sin embargo han tenido la gentileza de atender, que es el tema de rendición de cuentas, hay que tener presente que hay designado un comité de vigilancia del presupuesto participativo 2013. Están los nombres de quienes lo integramos. El señor Jorge Reusen es el representante del comité. Y el seguimiento de la ejecución de los proyectos nos corresponde como obligación a este comité. Por tanto, cualquier consulta pueden formularla para ver que se venga ejecutando el mismo y cuáles son las etapas en que se encuentran, ¿no? Gracias. Estimados amigos y vecinos, mesa directiva, regidores. Siendo el más antiguo de los delegados vecinales, tengo el encargo de saludarlos a al comité, ¿no? Aquí presente y en especial a esta junta hermosa que ha venido trabajando con nosotros, como es la señora Ormeño, Patricia Esteves y el señor Reusen. Te damos la más
sincera felicitación y muchas gracias porque nos has tenido constantemente informado de un trabajo de filigrana y de mucha amistad y fraternidad. Nuestro voto de renovación para ustedes. Gracias. Espero, por favor, ahorita que ya suben el acta para la firma correspondiente. Va a dar lectura al acta, por favor, tomen asiento. Por favor. Señora Matt, por favor, tomen asiento. Les rogaría que tomen asiento porque vamos a dar lectura al acta del día de hoy. Acta de elección del representante de los agentes participantes en el equipo técnico del proceso de presupuesto participativo del año 2014. Siendo las 18 horas del día 22 de julio del 2013, en el Salón de Actos del Palacio Municipal de la Municipalidad de Miraflores, los abajo firmantes reconocidos como agentes participantes, representantes de las organizaciones del proceso de formulación del presupuesto participativo para el año fiscal 2014, acordamos aprobar la presente acta que contiene los resultados de la elección del representante de los agentes participantes en el equipo técnico del presupuesto participativo del año 2014. De acuerdo a la votación efectuada, el representante de los agentes participantes en el equipo técnico del presupuesto participativo del año 2014 es el señor Marlon Max Ángel Bambarén, presidente de la Junta Vecinal 5B. Forman parte de la presente acta las firmas de los agentes participantes que se adjuntan. Miraflores, 22 de julio del año 2013. Entonces pasamos a firmar el acta y damos por concluida la reunión del día de hoy hasta el jueves 25 de julio. Permiten, por favor, quisiera comunicarles que los miembros del Comité de Vigilancia se están reuniendo una vez por semana o una vez intersemana y convocamos a los miembros de la Junta de Vecinos, a los representantes que lamentablemente no asisten. Entonces, yo les rogaría, por favor, vamos a hacer oficialmente, por acuerdo del Comité, una reunión al mes con los presidentes de los vecinales para ver los proyectos que están por ejecución o proyectos que están para hacer, a ver los avances que se hayan hecho de los proyectos ya aprobados. Pero eso yo les agradecería, por favor, que por lo menos asistan aquellos que estén interesados en esa reunión mensual. Es bien importante porque ahí podemos tomar acuerdos sobre las acciones de vigilancia que debemos hacer. Gracias. De acuerdo al cronograma, el 25 es el taller de identificación de problemas y priorización de resultados. A las 6 de la tarde. A la regidora, la señora Carmen Chauca, quisiera que participe junto con los vecinos en las reuniones mensuales que nosotros estamos convocando. Se le va a pasar la comunicación oportunamente, la fecha y la hora, para poder tener las reuniones con vuestra asistencia. Muchas gracias, señor Reusen. Estaré con todos los vecinos el día que ustedes me indiquen. Y creo que si las compañeras regidoras de la Comisión de Participación están dispuestas, iremos todas. Gracias. Gracias.